buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos en cobertura con las elecciones en Venezuela. Hoy Venezuela decide. Estamos con ustedes, Farideh Raful. Hola, Farideh, muy buenos días. Muy buenos días, Elisa Mariot. Claro. Señores, gracias por acompañarnos. Vamos a estar hasta que Venezuela tenga un presidente. Así es como debe ser. La primera parte de la cobertura será desde ahora hasta la 1:30 y luego regresamos desde las 6 de la tarde, que es la hora donde cerran las urnas, ya de manera oficial, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Nuestro compañero Claudio Nasco está, como ya ustedes saben, en vivo, dándole cobertura a todo este proceso electoral desde Caracas, Venezuela. Nosotros estaremos aquí dándole soporte y más tarde se integrará Nuria Piera y Homero Figueroa a lo que va a ser este panel con muchos analistas invitados. Así es, hay que decir que alrededor de 19 millones de venezolanos están llamados a acudir a las urnas en el día de hoy para seleccionar entre 7 candidatos. Muchas personas no tienen una idea clara de que son tantos. Claro. Ya que los visibles pues únicamente son Nicolás Maduro y el señor Enrique Capriles, que son quienes se verán las caras. Una lucha muy polarizada. Sí, ciertamente. Y esto porque, durante mucho tiempo Enrique Capriles ha sido el líder de la oposición, ha sido la cara visible desde la oposición. Y en los últimos tiempos, pues ya el señor Nicolás Maduro, seleccionado dedocráticamente por Hugo Chávez, es quien va en estos momentos por el partido que está ahora mismo, el partido oficialista, el partido de gobierno. El Partido Socialista de Unidad Democrática Venezolana, de Unidad Venezolana. La realidad es que para mí esto es unas elecciones entre Capriles y Chávez. Un Chávez que falleció el 9 de marzo pasado, pero que sigue vivo. Todo lo que deja, todo, yo creo que la obra que deja un gran líder, un líder que ocupó prácticamente toda la arena política y dominó toda la arena política de Venezuela por más de 14 años. Un líder que hizo transformaciones estructurales al sistema venezolano y ahora con su fallecimiento, como tú bien dices, designa como vicepresidente y por si algo pasaba, dice públicamente que su legado pues lo continuaría Nicolás Maduro. La gente yo creo que tiene un voto todavía afectivo por la muerte o la desaparición física de ese líder en el mes pasado y ahora va a las urnas, yo creo que pensando precisamente en eso. Al contrario de Capriles, Maduro es un candidato que no ha sido electo por voto popular, que es algo de las cosas que tiene Capriles a su favor. Ha sido 2 veces gobernador, ha sido diputado, fue presidente incluso del Congreso de la República antes de ser Asamblea Nacional. El más joven es seleccionado. Y el más joven tiene apenas 40 años, en ese momento tenía 28 años. Estamos hablando de un hombre que tiene, pues ya está muy, muy lo que es el proceso electoral como tal. Sin embargo, Maduro es la primera vez que se presenta y más para suceder a un líder como Hugo Chávez, sin ser Hugo Chávez. Yo creo que por eso nosotros decimos que Venezuela decide en el día de hoy ponerse las botas de un líder tan carismático como Hugo Chávez, tan absoluto como Hugo Chávez. Creo que es un poco difícil. Sin embargo, ahí están las reformas estructurales que se hicieron al sistema en estos 14 años y por eso votará la gente o votará por la oposición que plantea una alternativa distinta. Plantea una alternativa distinta, pero mantiene, ha hablado de mantener algunos de los programas sociales que que promocionaron a Hugo Chávez. Estamos hablando de las famosas misiones iban en varios sentidos. Por ejemplo, estaba el misión vivienda, estaba misión por la seguridad, estaba misión que era para los envejecientes, el famoso amor mayor. Amor mayor. Que tanto se habla en Venezuela. Pero de todos modos, esos son los aspectos que por lo menos tienen en común estos dos candidatos, que si bien la manera de afrontarlos pues es diferente, la manera de abordarlos y de darles continuidad es diferente, bueno, pero como quiera, ambos están muy conscientes de que van a tener que irse desmontando progresivamente, pero que por lo menos en la primera parte de los gobiernos deben permanecer. Sí, en eso sí tienes razón. Recuerda que Venezuela es un país donde se implantó lo que es el socialismo del siglo XXI, como dijo Corea en Ecuador ya hace unos años, una política básicamente basada en lo que es la inversión social, donde el gasto de la inversión social aumentó en estos 14 años prácticamente un 70%. Estamos hablando de los avances
que hizo Hugo Chávez o de las transformaciones a este sistema, viniendo de un gobierno como el de Carlos Andrés Pérez, que termina con el fatal Caracazo, donde mueren más de 3.000 venezolanos luchando por la tasa de inflación, por todo lo que sucedió en ese momento. Chávez asume la presidencia teniendo un enfrentamiento directo con la oligarquía nacional, con la burguesía nacional, y habla de la redistribución de las riquezas para crear más oportunidades a los más oprimidos. Saca de la pobreza más o menos al 44% de la población en 10 años y es capaz de alfabetizar a más de 2 millones de venezolanos. Es de los grandes avances, y por eso yo creo que Capriles, que es un joven inteligente, abogado, graduado incluso en la Universidad de Carlos Bello de Caracas, piensa inteligentemente, dice, bueno, esto ha sido los logros que podemos continuar. Lo que pasa es que Capriles viene ya con una alianza, es el candidato de la mesa de la alianza para lograr enfrentar a Hugo Chávez. Está aliado a esa oligarquía que se sintió amenazada, o amenazó sus intereses Hugo Chávez con todo lo que fue la estructura política, las políticas públicas desarrolladas en materia económica. Si bien ahora mismo el nivel de pobreza que hay en Venezuela es de alrededor de solamente un 6%, sí. Muchos logros se han conseguido en ese aspecto. Hay que decir que lo que tiene que ver con la propiedad privada, ciertamente, muchos venezolanos con propiedades se vieron amenazados por las políticas sociales que implementaba el sector gubernamental. Recientemente estuvimos en Venezuela y ese era uno de los aspectos que decía que un nuevo gobierno debería enfrentar de una manera diferente. Y con eso, pues también concuerdan con algunos analistas internacionales que dicen que el tema económico y el tema de la seguridad ciudadana serán los dos grandes aspectos que deberán conseguir pues algunas políticas que vayan tendentes a mejorar esos dos. En el aspecto económico, con el tema petrolero, claro, y también con el tema de las famosas misiones, que tanto podría el sector gubernamental seguir asumiendo esa cantidad de dinero que se entrega para esos programas sociales y que va en detrimento de otros aspectos. El tema económico también tiene que ver, como te decía, con el aspecto petrolero. Hay muchos programas sociales que están sustentados también en la entrega de petróleo por algún servicio. Por ejemplo, con China, ellos tienen un programa bastante interesante que tiene que ver con yo te doy petróleo, tú me haces viviendas, y eso dentro de uno de los programas sociales, sí, que tiene el sector gubernamental de realizar alrededor de 2 millones de viviendas en 7 años. Ese fue uno de los aspectos que el presidente Hugo Chávez en su último mandato efectivo pues puso sobre la mesa. Igualmente, por ejemplo, con República Dominicana y a través de Petrocaribe, claro, y muchos otros países que también se vieron beneficiados con este programa de Petrocaribe, mediante el cual se entregaba petróleo y que se podía pagar parte de esa factura petrolera con productos como, por ejemplo, las famosas habichuelas negras, sí, que es uno de los aspectos en los cuales la República Dominicana pues se vio beneficiada. Y con el aspecto de la seguridad ciudadana, pues ahí van a tener... Muy preocupante. Sí, sí, muy preocupante. Se habla de que en estos momentos en Venezuela, por el tema delincuencial, están muriendo alrededor de 73 personas por cada 100.000 habitantes, una tasa que organismos internacionales consideran bastante alta en ese aspecto específico, y que pues la posición que tienen los dos candidatos ha sido muy diferente. Ellos están conscientes en que el tema está y que debe ser afrontado, pero mientras uno habla de que esto tiene que ver por la falta de políticas implementadas desde el sector gubernamental, por supuesto que el oficialismo dice que tiene que ver por el aspecto de cómo enfocan de manera privada los medios de comunicación y también algunas empresas el famoso consumismo. Eso es uno de los aspectos en que, si bien están de acuerdo con el tema en sí que debe ser afrontado, pues tienen posiciones diferentes de qué lo motiva y de cómo afrontarlo. Yo creo que el tema de la delincuencia en Venezuela es un tema muy delicado, es un tema que se arrastra no desde hace 14 años, de hace más tiempo. Sí, sí. La situación de cómo se ha manejado la policía en Venezuela desde hace años es una situación difícil. Ellos contrarrestaban lo que era la delincuencia con mucho más violencia. Y yo siempre he dicho que la violencia solo genera violencia. Sin embargo, esto ha ido creciendo. A pesar de las políticas sociales implementadas y que se ha combatido de alguna manera u otra la desigualdad, la criminalidad sigue llevándose vidas de muchos ciudadanos venezolanos. El año pasado, el ministro de Interior y de Defensa de Venezuela, Caracas, hizo una rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, donde decía y calculaba
que en Venezuela solamente en el año 2011-2012 habían fallecido 15.000 personas en homicidios a manos de delincuentes. Algo muy preocupante, donde se necesita una reforma completa. Cuando los países arrastran de manera estructural o cultural yo creo que este ciclo de violencia, es muy difícil paralizarlo o detenerlo. Hoy son las elecciones, las urnas ya están abiertas, comenzó a votarse de esta mañana, serán cerradas a las 6 de la tarde. Vamos a tener a nuestro compañero Claudio Nasco en breves minutos en vivo desde Caracas a ver qué tipo de incidencia han ocurrido. Hasta ahora hay que decir que no ha habido, más allá de declaraciones de posibles atentados a lo que es el proceso, hay más de 150 observadores electorales de todo el país verificando que el proceso sea transparente. No ha habido alteraciones, no ha habido ninguna confrontación. Vamos a esperar que todo camine en paz y que ya para las 8 o 9 de la noche, claro, podamos tener, hay que recordar que el voto en Venezuela es electrónico. Sí. Para vamos a tener pues resultados más rápido, no como aquí que esperamos 2 y 3 días. No, y de hecho, tú sabes que estaba leyendo algunos análisis y precisamente decían que es bastante rápido votar en Venezuela. Sí. Y ya un poquito más adelante les vamos a ir diciendo cómo es todo este proceso, que recuerdo que en una ocasión trató de ser implementado aquí en la República Dominicana, no logró el favor de los partidos políticos, pero yo creo que con esta experiencia en Venezuela, pues las personas pudieran estar un poquitito más abiertas con relación a lo que tiene que ver con el voto electrónico. Muchas personas pensaban que no es seguro. Sin embargo, pues vimos que tanto la oposición, claro, como también el Consejo Nacional Electoral venezolano, pues han informado respecto a la seguridad y todos los, además, las verificaciones que se hacen, porque no solamente se hace el voto de manera electrónica, sino que además el ciudadano recibe una papeleta impresa, sí, que debe depositar en una urna, que eso es bastante democrático, ya que esa urna es verificada no por organismos internacionales, no por el Consejo Nacional Electoral, sino por los propios ciudadanos. De manera aleatoria se toma una o dos urnas y los ciudadanos pueden ir y verificar de manera presencial que los votos que están en esa urna corresponden con el voto de la urna electrónica. O sea que realmente es bastante rápido, es bastante efectivo este proceso y se espera que una vez cerradas las mesas de votaciones de manera efectiva, es decir, después que voten todas las personas que estén en cola, entonces 3 horas después pues podrán ya tener los resultados de las elecciones en Venezuela y nosotros decirlos a los dominicanos y al mundo. Es bueno decir que Roberto Rosario, el presidente de la Junta Central Electoral, está en Venezuela desde esta semana pasada y logró hacer un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral para que el voto electrónico sea implementado aquí en las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se llevarán a cabo en febrero del año entrante. Esto es una manera de ir probando cómo el sistema, ellos se van adecuando, a ver si podemos tener ese voto electrónico para el 2016. Tú sabes que decían que incluso personas no letradas pueden acceder de manera, de manera muy expedita a la máquina, ya que es muy visual. El tema es bastante visual y entonces ellos pueden sin ningún tipo de inconveniente. Los resultados son más rápidos, hay más transparencia en el proceso, hay menos manipulación de parte de las personas que dirigen la mesa electoral. Tú sabes que hablabas al principio de los calzados que se deben poner cualquiera de los dos candidatos que asuma la presidencia a partir del próximo 19 de abril, que es cuando se debe juramentar la persona que salga electa de todo este proceso electoral. Y es bueno saber qué ha sido, quién ha sido Chávez, cuál fue, claro, quién fue ese líder, cómo podemos analizar su figura. Yo creo que sí, para eso tenemos con nosotros a Joel Guerra. Joel Guerra es un compañero de aquí de NCDN que hizo un documental bastante interesante, muy bien elaborado, acerca de la figura de Chávez. Él está con nosotros aquí en el estudio. Buenos días, Joel. Muy buenos días, Eliezer y Faride. Muy feliz de estar con ustedes aquí en el inicio de esta cobertura Venezuela Decide. Joel, ¿qué te motivó a hacer este excelente trabajo que acerca de la vida del líder Hugo Chávez? Bueno, la motivación esencial fue dar a conocer algunos elementos que han pasado desapercibidos de la vida de un hombre que, más allá de lo que puedan decir sus detractores, sus seguidores, marcó la política latinoamericana y de seguro será un referente durante mucho tiempo. Joel, sería bueno entonces ya sin mayores preámbulos que podamos compartir con todas las personas que nos están viendo justo en este momento. Así es. ¿De qué se trata todo esto? Quisiera que por favor con tus palabras tú pudieras motivar este documental para que las personas puedan tener una idea clara de quién fue Hugo Chávez. Sí, a continuación estaremos viendo Anatomía de un Líder,
la historia de Hugo Chávez, cómo llega al poder y los elementos tanto políticos como sociales que lo colocan en dicha posición.